you okay. Buenas noches. Muy buenas noches. Muchas gracias. Muchas gracias por la avalancha de regalos que recibí hoy. Muchas gracias a todos. Gracias. Hace dos años, si nos hubieran dicho que íbamos a estar disputando una segunda vuelta con el quiserismo por la presidencia de la nación, no lo hubiéramos creído. Estamos verdaderamente frente a un hecho histórico. Esto es el producto del esfuerzo de miles de personas que a lo largo y a lo ancho del país han trabajado para empujar con toda su fuerza las ideas de la libertad, de no tener partido, a estar disputando la primera fuerza nacional con el quiserismo en solo dos años. Es un verdadero logro histórico. Estamos frente a un logro histórico. No dejemos de tener real magnitud del evento histórico frente al que estamos, que en dos años vinimos a disputarle el poder a la más nefasto que dio la historia de la democracia moderna. Haber hecho la mejor elección de la historia para el liberalismo en la Argentina es algo que nos llena profundamente de orgullo para todos los liberales. De la nada hemos pasado a tener cerca de 40 diputados nacionales y 8 senadores. Es impresionante lo que hemos construido solamente en dos años. Por eso, quiero felicitar a todos los dirigentes de nuestro espacio que han dejado todo para representar las ideas que hicieron grande a este país. Muy especialmente, le quiero agradecer a mi queridísima Carolina Píparo ¿sí? y, al queridísimo, y al queridísimo Ramiro Marra, que dieron una batalla enorme por defender las ideas, caro en Provincia de Buenos Aires y Ramiro en la ciudad. Gracias, gracias por ese esfuerzo. También quiero aprovechar para saludar a Jorge Macri, que hizo una gran elección en la ciudad de Buenos Aires y tiene por delante un balotaje con el kirchnerismo, igual que el que tenemos nosotros. Aprovecho también para felicitar a Rogelio Frigerio, que me dicen que sería el nuevo gobernador de Entre Ríos. ¡Bravo! Pero sobre todas las cosas, quiero que tomen conciencia que hoy quedamos frente a la elección más importante de los últimos 100 años. Una elección que nos va a plantear si queremos continuar con este modelo que el kirchnerismo defiende o si queremos volver a abrazar las ideas de la libertad que son las que hicieron grande a Argentina en el siglo XIX y que todos los países que abrazan las ideas de la libertad progresan, mientras que todo lo que siguen las ideas populistas se hunden en la miseria. ¡Diberta! 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 Hoy es un día histórico, porque dos tercios de los argentinos votaron por un cambio. Votó por una alternativa a este gobierno de delincuentes que quiere hipotecar nuestro futuro para permanecer en el poder. Durante todos estos meses la campaña hizo mucho de los que nos queremos un cambio nos viéramos enfrentados. Por eso yo hoy vengo a dar por terminado ese proceso de agresiones y de ataques y estoy dispuesto a hacer tabula rasa, barajar y dar de nuevo con el objetivo de terminar con el quiserismo. Porque más allá de nuestras diferencias, lo que tenemos que entender es que enfrente tenemos una organización criminal y que no va a dejar barbaridad por cometer con tal de sostenerse en el poder. El quiserismo es lo peor que le ha pasado a la Argentina. Durante 100 años vivimos una decadencia brutal que el quiserismo se encargó de profundizar para enriquecerse a costa nuestro. Insaurralde no es la excepción es la regla porque ellos defienden un modelo que está diseñado para beneficiarse a costa nuestra. si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos se van a quedar con este país. si todos los que queremos un cambio no trabajamos juntos se van a quedar con la ciudad de buenos aires. no podemos permitir que el kirchnerismo nos siga destruyendo la vida. la elección que tenemos por delante es muy clara o cambiamos o nos hundimos. Los que nos encerraron en una cuarentena brutal o los que pedimos libertad. Los que defienden el populismo versus los que defendemos la república. Los que quieren usar el Estado en beneficio propio versus los que queremos que la política esté al servicio de los argentinos de bien. Los que liberan presos o los que queremos a los delincuentes tras las rejas. Los aliados de Cuba, jamás, y todas las dictaduras sangrientas del mundo o los que queremos abrazar el mundo libre. Nunca hubo una elección más clara en nuestra historia. Todos los que queremos un cambio tenemos que trabajar juntos. Si trabajamos juntos podemos ganar. Si trabajamos juntos podemos recuperar nuestro país. Si trabajamos juntos podemos evitar que nuestros chicos se vayan del país. Si trabajamos juntos podemos terminar con la corrupción. Si trabajamos juntos podemos terminar con los privilegios de la casta política. No miremos para atrás. Pensemos en el futuro, pensemos en lo que queremos para nuestros hijos. Esta elección no se trata de mí, se trata de ustedes, de sus hijos, de sus padres, de sus abuelos, de sus nietos. El quiserismo va a hacer todo lo posible por retener el poder. Los argentinos de bien tenemos que elegir si queremos quiserismo o libertad. Salgamos a la calle, recorramos cada rincón del país. Abracemos a todos los que quieren un cambio verdadero para nuestro país. Ellos van a mentir, ellos van a ensuciar, ellos van a decir que venimos a quitar derechos. No se equivoquen, no venimos a quitar derechos, venimos a terminar con privilegios, no a quitar derechos. Así no puedan seguir robando para que se termine con la inflación, para que se termine con la inseguridad, para reconstruir nuestras instituciones y para que podamos volver a vivir en libertad. No nos resignemos a la mediocridad, no nos resignemos a la desolación, no nos resignemos a la pobreza, no nos resignemos a la indigencia. Hagamos la revolución liberal. Se puede cambiar, se puede cambiar. Y existe una Argentina posible si ese futuro es liberal. Por lo tanto, vayamos a pelear por las ideas de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva, ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Vamos en noviembre por la gloria! ¡Vamos, carajo! Muchas gracias. Hasta ahí el mensaje de Javier Milei desde su búnker electoral hace unos cuantos minutos, prácticamente lo tuvimos aquí en vivo. Gracias por estar aquí, saludos a toda esta hermosa comunidad de hablando claro. Saludos. ¿Y por qué? ¿Por qué dejamos este mensaje completo, íntegro, tal como lo dijo Javier Milei? Porque cada palabra, cada argumento que dice Javier Milei hoy en Argentina, aplica exactamente igual para nuestro México. Estamos en la misma situación, estamos en la misma disyuntiva. Los resultados de las elecciones en Argentina hoy en esta primera vuelta casualmente sorprendieron a todos. Casualmente masa del kirchnerismo logra salir adelante de mi ley. Esto que tienes aquí en pantalla son los resultados más recientes. Estos son los resultados más recientes de cómo van las elecciones. Con nuestros hermanos, con el 94,56% de las mesas de votación escrutadas. Y aquí puedes ver que casualmente eh, Sergio Massa, con, después de haber provocado la peor crisis argentina de toda su historia, hace unos cuantos días, una de las peores devaluaciones de la historia argentina, después de que todo el día, desde temprana hora en la mañana, se estuvieron reportando robo de urnas, robo de boletas, golpeando incluso. Hasta a fiscales, y hay videos de todo esto. Desaparición de boletas para que la gente no pudiera votar. En fin, bueno, pues casualmente Massa sale con un 36,44% de la votación contra un 30,11% de Javier Miley. Pero ¿dónde está aquí lo importante? Date cuenta la votación que tienes ahí con el color amarillo que corresponde a Patricia Bullrich. Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio, que también se ubica dentro, digamos, de la derecha. Simplemente sumar los votos de Miley y de Bullrich te está hablando de casi el 60% de votación a favor de la gente que ya no quiere más izquierda en Argentina, que están hasta la madre. Esta es la realidad. Con todo, con todo y los fraudes, con todo y el robo de urnas. Con todo y la prohibición para que la gente salga a votar. Hoy Argentina prácticamente decidió. Porque claro, por supuesto que van a una segunda vuelta definitivo. En esa segunda vuelta se tendrán que enfrentar Massa contra Javier Miley. Pero por supuesto todos los votantes de Bullrich, ¿crees que se van a ir a la izquierda? Hoy... El no al socialismo en Argentina es dos terceras partes de la votación y eso es lo importante. Y no debemos olvidar que Javier Miley llegó con un partido nuevo, no tiene prácticamente partido político, llegó sin una estructura totalmente social, sociedad civil y en escasos dos años es prácticamente un hecho que será el próximo presidente argentino. Esto hay que tomarlo en cuenta aquí, porque te voy a poner nuevamente esta tabla que a mí me parece crucial. ¿Por qué no diluir el voto? Date cuenta, tienes cinco candidatos en Argentina. ¿Qué pasa si empezamos a diluir aquí en México nuestro voto? ¿Qué pasa si aquí tendremos, no sé, otros, ¿verdad? Como hay por ahí. Que dicen que se van por la vía libre. O tienes a un Samuelito que quiere también lanzarse como candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano. Vamos a dividir entre cuantos el voto. Quita todos los demás y deja en este gráfico únicamente a Javier Milei contra Sergio Massa. Hoy. Javier Miley sería presidente de la Argentina por una abrumadora mayoría, aplastante mayoría. Y esto es lo que tenemos que entender en nuestro país. Esto es lo que tenemos que entender en México. Basta de estar pensando en otros candidatos, basta de estar pensando si uno me gusta o otro no me gusta. Ay, es que Samuelito, ay, es que su esposa tan linda y las redes y sus tenis y ¿Me explico? Aquí, como claramente lo acaba de decir Javier Miley, esto no se trata de él, así como en México no se trata de Xochitl, se trata de México. Se trata de una verdadera, una verdadera oportunidad para de una buena vez acabar con estas pinches izquierdas y dejarlas nada más como un mal recuerdo en la historia. De eso se trata. Porque, digo, yo no sé tú, pero esta fotografía es de hoy, esta es hoy. Los peores dictadores del continente juntos, abrazados, hasta con Guayabera. Ahí los tienes. Diciendo además, en todas las declaraciones, tanto de Gustavo Petro, de Díaz Canel y por supuesto del imbécil de Nicolás Maduro, ellos hablan de que todo el problema de la migración en sus países no es por culpa de ellos. ellos están a toda madre. el problema es por el bloqueo de estados unidos. O también colombia habla de bloqueo. venezuela habla de bloqueo cuando apenas ayer, antier por la noche, el presidente joe biden levantó la prohibición de compra de petróleo a venezuela, por ejemplo. y es que esto es muy sencillo de entender. Es como bien diría Sir Winston Churchill, si el desierto de Sahara se lo das a administrar a un izquierdista, en unos cuantos años van a tener escasez de arena. Palabras de Winston Churchill. La foto, así como dice Tere, Tere canalizo. Esa foto es de lo más grave, ese es el plan de AMLO, llevarnos a la miseria, exactamente, Tere, sin más, sin más, no requiere de mayor análisis. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Digo, yo creo que esa foto deja claro, estamos con problemas de migración, ¿no se te hace absurdo que si tenemos problemas de migración, no estuviera ahí Estados Unidos? Digo, todo el mundo se quiere ir. Yo no sé cómo le hacen estos pinches izquierdistas, ¿no? El, la izquierda es lo más maravilloso del mundo, pero todos se quieren ir a Estados Unidos, a Canadá, a Europa. Es medio extraño. El problema que veo yo aquí es que todavía seguimos creyendo que de verdad tiene muchos votos, López. Que de verdad hay muchísima gente que lo sigue. No, eso se llama dinero. Es lo mismo que hizo el kirchnerismo hoy en Argentina. Tienen dos terceras partes de la, de la población en contra de ellos, pero gana masa. Eso se llama corrupción, compra de votos, embarazo de urnas, desaparición de boletas, lo que ya sabes, toda la operación política de los de la izquierda, que son los únicos países en el mundo además que tienen que construir muros para que la gente no se escape, porque es tan bueno el socialismo que hay que construir muros para que los ciudadanos no se vayan. Y eso no nada más pasa aquí en América. Mira Corea del Norte, mira China, cuando para la inmensa mayoría de la población tener un pasaporte está de la fregada. Alemania. La mitad de Alemania tuvo que estar atrás de un muro y hasta te baleaban si tratabas de salir del país, porque el comunismo, el socialismo es tan bueno, la gente es tan feliz que por eso se quiere escapar. Y cada que te digan que oye, es que AMLO tiene una mayoría Mira hoy las calles de la Ciudad de México. Tres días para, para, para organizar esto. Mira las calles de la Ciudad de México. Que sí sí alguien les diga ve, sí que no somos mayoría. en eso. ¿No? Claro, por supuesto que todos los verdaderos chayoteros del régimen se han pasado todo el día tuiteando fotos de tempranito en la mañana del Monumento a la Revolución diciendo casi no fue nadie. Lo que aquí te dijimos, transmitimos esto en vivo. Ahí está nuestra transmisión en vivo. Con reportes en vivo. Pero están diciendo que casi no había gente. No hubo nadie, fueron muy poquitos. Eso está diciendo ahora todos los verdaderos chayoteros, los verdaderos pagados por el régimen. El Andrés Manuel López Obrador declarando hoy en esta pseudo cumbre migratoria que los derechos de los migrantes son su prioridad. ¿No? Y miren qué bonitas fotos les tengo por aquí, van a ver qué belleza, para que vean quién es la 4T, digo, por si alguien todavía tiene alguna duda. Pero es que hay algunas imágenes que valen valen oro, de verdad valen oro. Y esa frase de una imagen dice más que mil palabras, bueno, cada vez cobra más sentido. Porque vean esto. Miren esta foto. Nada más para que se den un quemón, como dicen por ahí. Chequen el gobernador de Veracruz, Cuitlagua García y la table gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, con Nicolás Maduro, felices de la vida. Yo creo que Laida también le bailó, seguramente le cantó, seguramente le dijo también que era un ser divino, que ha sido enviado para rescatar a todo mundo. Esta es la realidad del México de hoy no nah, hombre, nah, si no está tan grave. Ah, no, ah, no. ¿Qué más ha pasado en esos países? Expropiaciones, cero derechos, cero derechos, cero derechos. Eso es lo que ha pasado. ¿Tú crees que no va a pasar en México? O sea, seguimos diciendo, es que México no es Venezuela. ¡Ay! ¡Ok! ¡Qué buena defensa! ¡Qué buen argumento! Es que México no es Venezuela. Mira, te voy a poner un audio de López, para que veas el humanista del presidente. ¡Qué humano es! Pon mucha atención, porque no lo vas a oír en ningún otro lado. Eh, Ahí va. Llega 956 eh, millones. Vamos a Tener mayoría en el este Congreso para imponernos por la fuerza, convencer, persuadir. Entonces, ¿no crees que me preocupa mucho la, eh, la saturación de hospitales, los muertos? Y ya no lo tomamos en cuenta, pero era para esto, que siempre el tronco sea nuestro. Estoy hablando de miles de millones de pesos. Me hicieron llegar 956 eh, millones de pesos. Vamos a... Tener mayoría en el este Congreso para imponernos por la fuerza, convencer, persuadir. Entonces, ¿no crees que me preocupa mucho la, eh, la saturación de hospitales, los muertos? Y ya no lo tomamos en cuenta, pero era para esto, que siempre el tronco sea nuestro. Estoy hablando de miles de millones de pesos. Ya lo escuchaste de su propia voz. Acabo de recibir 900 y no sé cuántos millones de pesos. Y vienen muchos miles más. Tenemos que tomar el Congreso, presionar, que el tronco siempre sea nuestro. Lo acabas de escuchar de su propia voz, de su propia voz. Claro, yo sé que muchos otros medios de comunicación, pero ni de broma, te van a poner este audio jamás. Ahí lo tienes. Y este audio, además, ya lo habíamos dado a conocer aquí antes. ¿eh? Entonces, o ubicamos realmente dónde estamos parados, o ubicamos dónde estamos parados, porque hoy lo vimos en Argentina. Mi ley se pudo haber llevado, por supuesto, se pudo haber llevado esto en primera vuelta, claro. Pero, ¿qué pasó allá? Todavía la gente se divide la enorme corrupción de los partidos de izquierda como pasa en todos lados. Por supuesto. Pero eso mismo va a pasar aquí. O sea, la, la bronca para votar, el aprovecharse de la gente cuando vaya a votar, quererles comprar su voto, comprar sus voluntades, pedirles la credencial para que no voten. Todo ese rollo. Lo vamos a vivir aquí el próximo 2 de junio. Y cada vez falta menos. Hoy es 22 de octubre, hoy es domingo. Estamos por iniciar prácticamente la última semana de octubre. Falta cada vez menos. Y todavía hay gente que dice, ay, yo no sé por quién voy a votar. Es que no quedó, no sé. No quedó de la Madrid, entonces no voto. O sea, es, es neta. Ay, no, yo no voy a sacar mi credencial del lector, ¿para qué? Pues el problema, yo creo, amigos, es eso, ¿no? El problema a mí me parece que es ese. Que o nos cae el 20, como bien lo dijo Javier Milei hace unos minutos. Esto no se trata de él, se trata del país. Esto no se trata de Xochitl, se trata de México. No se trata de Marc, no se trata de ningún comunicador. Se trata del país. O nos ponemos las pilas... O nos vamos al carajo. Mira, mira qué bonito donde participa el presidente Nicolás Maduro junto a los mandatarios de la región. A esta hora el presidente anfitrión del encuentro de Palenque, Andrés Manuel López Obrador, lidera la jornada con una visita guiada a la zona arqueológica de Palenque en el estado de Chiapas. Vemos allí entonces las imágenes el presidente Nicolás Maduro, también el presidente de Colombia Gustavo Petro junto al presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel, la presidenta de Honduras Xiomara Castro. También están otras delegaciones que se han hecho para construir una agenda de vecindad dentro de la región que se apunte a construir también capacidades para el desarrollo y para el combate a la pobreza así como también para abrazar a los eh, eh, la movilidad humana que se presenta en América Latina y el Caribe allí vemos entonces las imágenes como los mandatarios están disfrutando de este recorrido de la cultura maya dentro de la agenda del encuentro se desarrolla esta invitación que realiza el presidente Manuel Andrés López Obrador Exacto, Nuevamente, Manuel Andrés. A las delegaciones que asisten al ah. encuentro, como expresión de la amistad entre los pueblos de Latinoamérica y el Caribe, se espera que la foto oficial del encuentro se realice en esta arquitectura monumental de la cultura maya. En las imágenes apreciamos a los mandatarios, cancilleres, primeros ministros, que son invitados, que son guiados por el antropólogo y titular del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto, quien muestra este icónico espacio del municipio de Palenque, llamado así por su abundancia en maderas finas, un lugar cercado de una valla de madera o estacas, originalmente se describe de esta forma, y destacamos que la zona arqueológica de Palente, de Cuenta con 38 acueductos y 38 manantiales purificados, una maravilla natural única en el mundo. Este espacio es testigo de la grandeza de la cultura maya y es considerada una de las ciudades arqueológicas más importantes del mundo. Cuenta con más de 200 estructuras de diferentes tamaños y complejidades. Allí las imágenes muestran el esplendor de esta zona arqueológica que está siendo disfrutada también por los mandatarios de la región. Nicolás Maduro es acompañado por la primera combatiente, doctora Cilia Flores de Maduro. Un recorrido de las autoridades para apreciar el templo de las inscripciones, una de las primeras estructuras que se encuentran acá. Bueno, pues para que se den una idea, nada más, obviamente ya. Creo que ya es suficiente. Pero así lo estaban reportando, así lo estuvieron reportando. Estos son los que van a salvar al pueblo de la pobreza no bueno este y mientras eso está sucediendo aquí mientras por supuesto como acabamos de ver en argentina con todo y todo robo de urnas y toda la corrupción pagada del kirchnerismo bueno pues aún así mi ley se va a segunda vuelta contra masa el próximo 19 de noviembre ahí es ese día será la segunda vuelta en argentina. Pero mientras todo esto sucede y aquí nos seguimos preguntando si vale la pena o no, pues hay gente que va perdiendo el control. Y te quiero poner nada más para que te des una idea de lo que dijo Noroña en el Congreso. Él, oye, del PT, él es de la bancada del PT, pero escucha este pinche bravucón. Quieran debatir, déjense venir que para eso estamos. Pero ni una injuria más les vamos a tolerar, ni una canallada más. Basta ya de su politiquería, basta de su majadería, basta de su insolencia. Basta. Y basta es basta. Se los vamos a cobrar con votos en 2024, los vamos a desaparecer políticamente, Concluye, diputado. los vamos a reducir a su mínima expresión, el pueblo está agraviado, no se dan cuenta y yo les pese lo que les pese, a mucho orgullo soy la voz del pueblo. Gracias, diputado Fernández. Él es la voz del pueblo nos van a reducir a nuestra mínima expresión. Estos son estos bullies. Eso es lo único que hacen, pura estupidez, pura bravuconería, pura pura burrada, no tienen un argumento. Basta de calumnias. Pero a la hora que tienen que debatir no pueden. A la hora que tienen que decir algo real no pueden. Digo, yo no sé qué más, este de verdad nos hace falta ver, ya les enseñé la información aquí, vimos en vivo la transmisión de esta marcha para defender a nuestro poder judicial, a los trabajadores del poder judicial. Esas cantidades, no las junta morena, pero ni bueno, o sea, como dicen por ahí, ni yendo a bailar a Chalma, ¿no? O sea, ni de broma, pero de verdad ni de broma. Y todavía a veces se nos ocurre dudar de si somos mayoría o no. Y me llama la atención, lo que sí me llama la atención es que todavía haya gente que cuestiona si vale la pena votar, por ejemplo, por Verástegui o si habrá otro candidato o mejor no salgo a votar. Y eso es lo verdaderamente preocupante porque, de hecho, se acaba de reportar que, por ejemplo, Claudia Sheinbaum, en el evento que tuvo ahora en Ensenada, llevó a gente del grupo firme para tratar de animar su evento. ¿De dónde sacan tantos millones? ¿De dónde creen? Los changos aplaudidores. Perdón, Chairos. Iba a decir Chairos. Fue desliz lingüístico. ¿Sí? ¿De dónde creen que está saliendo todo ese dinero? O sea, es que, es que es ridículo. De verdad es ridículo. ¿De dónde creen que sale la lana? Ahora hasta gente de grupo firme va ahí con Claudia Sheinbaum. Por supuesto no va gratis. Claro que no va gratis. Y los Chairillos siguen ahí haciendo següeyes. ¡Ah, oh, es que se acaben los privilegios! No, hombre, pues el privilegio está de poca madre, porque no cualquiera tiene a grupo firme animándote un evento de una campaña que, bueno, que no es campaña, porque según Claudia no es campaña. Y hoy los recibimos en nuestro país para que Maduro y Díaz Canel y todo, bueno, responsabilicen a Estados Unidos de la crisis de pobreza y e migración que tienen en sus países. Es que... Es que es por los bloqueos, que no existen, pero son los bloqueos. Y los Chairos se la creen, no existen, pero los Chairos se la creen. No hay bloqueos, pero te dicen que ese es el problema. El problema no son ellos, el problema son los bloqueos. Por otro lado, y esta también es una excelente noticia, nada más que ya sabemos cómo se dan las cosas en Venezuela. Bueno, las primarias de la oposición en Venezuela... Arrasó Corina, arrasó María Corina, este María Corina Machado, fue verdaderamente arrasó. Entonces ya hay un partido opositor en Venezuela, por supuesto ya se sabía, ya estábamos nada más esperando a ver qué le iban a hacer a María Corina, pero arrasó en la primera vuelta también en Venezuela. Así que por lo menos ya hay un frente opositor unido con la inmensa mayoría de los venezolanos. La inmensa mayoría de los venezolanos están con ella. Pero bueno, pues obviamente estás en una dictadura del foro de Sao Paulo con Nicolás Maduro y pues obviamente ya sabemos lo que seguramente va a pasar. Maduro va a decir que va a ganar las elecciones con el 90% o algo por el estilo, ¿no? Porque eso es lo que siempre dicen, eso es lo único que saben hacer, ese es el rollo, ¿no? Entonces... Yo creo que si lo de hoy no nos abre los ojos de que sí se puede, o sea, de verdad sí se puede, pues la verdad estamos perdidos. O sea, ya vimos cómo en tres días se organiza una mega marcha, porque es una mega marcha. Y cualquiera que diga lo contrario, pues la realidad es que te está engañando, porque esto es una mega, 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 mega marcha la que se dio el día de hoy. Y ahí están las imágenes, no se trata de que yo intente eh, persuadir a alguien. Simplemente ahí están las imágenes. ¿Qué hicieron ahora, por supuesto? Insisto, pues tratar de robar boletas y todo en Argentina, misma cosa que van a hacer aquí. Exactamente lo mismo. Y mientras esto está sucediendo en nuestro país, hace cuestión de una hora eh, el senador Mitch McConnell en Estados Unidos que es el líder republicano, el líder republicano que hoy tiene la mayoría en el Senado de Estados Unidos, acaba de señalar con estas palabras a China, a Rusia e Irán como el nuevo eje del mal, literalmente, literalmente. Te comenté hoy durante la transmisión que tuvimos en vivo por la marcha en defensa de los trabajadores del Poder Judicial, que ya se hay al menos... Seis buques de guerra de los más modernos de la flota china dirigiéndose también hacia el Medio Oriente, por supuesto en apoyo a Irán. Rusia anunció también que está acercando tropas. Estados Unidos habló del envío de un nuevo escuadrón aéreo con los bombarderos más modernos de los que tienen su flota. Había quien se cuestionaba si era un escuadrón o eran más, pero al menos, por lo menos confirmado es un escuadrón más. De bombarderos de última tecnología que está enviando también Estados Unidos para allá. Entonces, y nuestro presidente se junta en ese mismo momento, cuando Estados Unidos está hablando del eje del mal, nuestro presidente no pudo decir que Rusia invadió a Ucrania, no. Invitó a grupos de amistad a Rusia en pleno inicio de la invasión a Ucrania. ¿Se acuerdan de eso? Tuvo pláticas con los bloques comunistas de China. En ese mismo momento dejó en pausa las relaciones con España. No ha podido decir ni él ni su gobierno para nada que Hamas es un grupo terrorista. Al contrario, su vocero sale diciendo que van a tratar de contactar con Hamas. Y grupos afines. Cuando sabemos desde hace muchos años que hay incluso campos de entrenamiento de Hezbollah, por lo menos en Venezuela, en Nicaragua, y hay quien dice, a mí no me consta, pero hay quien dice, y te lo digo así nada más como radio pasillo, como chisme, que también en el sur de nuestro país ya hay esos campos de entrenamiento. Ah, no. Y el señor va y se reúne con ellos, con los peores dictadores. Hoy lo dijo Javier Miley muy claro. No podemos estar con terroristas, con criminales, y mencionó a Hamas, a Cuba, a Venezuela, que son exactamente con los mismos que se reunió hoy Manuel Andrés López Obrador, como bien dijera esta cronista de la televisión venezolana que te puse aquí. Digo, ¿qué más, no? Cuando, cuando digo, el, el presidente, de la, el líder republicano, Mitch McConnell, señala claramente a China, Rusia e Irán hoy, hace cuestión de dos horas, como el nuevo eje del mal y nuestro presidente es su claro, descarado aliado. Y mientras tanto en Los Ángeles, bueno, pues te voy a compartir lo que sucedió en el evento de la tripa escurrida esta de claudia Sheinbaum en los ángeles california te lo voy a compartir ahorita para que veas y comparen si en algún momento en algún evento de sochi lo del frente amplio o de la marea rosa o algo por el estilo hemos hecho un ridículo este pues un ridículo como este checa califica ustedes califican esta ¿Usted es la libertad de expresión de la izquierda y que mejor se van ahora digo ¿Alguien, ¿Alguien tiene alguna idea de dónde sacó dinero Claudia para nada más este fin de semana dentro de otros actos? Porque ya la vimos en Silao, en Guanajuato, acarreando gente, regalando dinero, rentando, bueno, unos toldos impresionantes que no son baratos, créanme, no son baratos. Equipos de sonido y todo el rollo. Llevar a vocalistas de grupo firme para animar en Ensenada. Rentar un teatro en Los Ángeles. ¿Alguien sabe de dónde sale ese dinero? De los aplaudidores. A ver, aplaudidores. Manifiéstense. ¿De dónde sacan la lana? ¡So hay que acabar con los privilegios. Ah, bueno, pues entonces hay que acabar con los privilegios, empezando por el P-Gestorio, ¿eh? el cabeza de pañal, Claudia Sheinbaum y de ahí para abajo. Me están pidiendo que vuelva a poner el video donde casi le ponen una madrina. A Noroña, lo quieren volver a ver, hombre, pues con mucho gusto, será un placer. Encantado de la vida, espérenme tantito. Por aquí lo tenemos, porque bueno, es una cantidad enorme de videos que tenemos de respaldo. Aquí está, chequen, diviértanlo, disfrútenlo, diviértanse. De invitación a que se retire de nuestra unidad y le voy a decir por qué.

Ay, tutis, tutis, ya, ya no le gustó al nene, ¿verdad? A ver, a ver, yo lo quiero ver otra vez. Le hago, le hago una invitación a que se retire de nuestra unidad. Y le voy a decir por qué. Usted no nos representa y si usted nada más viene bueno, por un pues cargo público. Permítame, permítame, permítame. No, pero háblame en otro. Bájale, también. bájale. Mítame, no, 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 no. No, háblame, no, sin número. no te voy a bajar nada. No ¿Pero ¿Pero te bajo nada. No te bajo nada. Pues tú a mí, no me te estoy invitando que te no largues de aquí. Le voy a decir por qué, le voy a decir por qué. No, pues patitas, ¿para qué las quiero? Digo. Ahí está, para todos quienes nos lo pidieron, ahí está con muchísimo gusto, este, de veras es que bueno. Es, es patético, es increíble. Este, y ahorita quiero que vean, digo, no es para que se les revuelva el estómago, pero quiero que vean lo que es la verdadera amistad. Les voy a poner un ejemplo de verdadera amistad entre gente linda, gente bonita, gente honesta y trabajadora. Van a ver, este, bueno, no es cierto, entre estos pinches ratas, quiero que vean qué bonita es la amistad, quiero que vean esto. Mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro, que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Esos son amigos, chingada, no jaladas. ¿Quieres petróleo, mi querido Díaz Canel? Ahí te va, hermano. ¿Qué quieres? ¿Qué más quieres? Oye, Miki... Mi querido Nicky Maduro, ¿quieres salir de viaje porque tienes una orden internacional de aprehensión y te da miedo? Vente a México, güey, yo te llevo a Palenque. ¿Para qué somos los hermanos? Mi querido Gustavo Petro, oye, Tabito, se te está cayendo Colombia a pedazos. Vente a México de vacaciones a Palenque, hermano. Pues qué chingados. Digo, si aquí somos, me da tanto gusto recibirlos, ¿verdad? Nos da mucho gusto tenerles aquí. Para nosotros es fundamental esta reunión, este encuentro que le llamamos por una vecindad fraterna y con bienestar. Oye, una vecindad fraterna y con bienestar. Pero claro, pues cómo no, si somos hermanos chinga, pero si somos brothers, en fin, yo qué les puedo decir. Ya viendo esto, es que, sí, neta, una imagen dice mucho más que tantas, tantas palabras, honestamente. Yo, bueno, ¿qué les puedo decir? De hecho, pues se supo, está vigente la orden de aprehensión, 15 millones de dólares por Nicolás Maduro. Pero aquí, no, bueno, claro que las caricaturas no se han hecho esperar y hay unas... Buenísimas, buenísimas, que ahorita les voy a compartir, les voy a poner aquí en pantalla porque quiero que vean esto y vamos después con sus comentarios. Este, pero bueno, vamos a ver que ya por, su, por cierto además se dieron a conocer un chorro de imágenes donde ya hay estos front desks, eh, los escritorios pues, para comprar tu boleto o documentar, en fin, cuando vas a volar. Eh, ya dicen mexicana de aviación. Yo no entiendo de verdad, este, cuando le dicen a don Pendejo, pues si es por algo, ¿no? No es posible que haga abras venta de boletos, tengas ya tus este estos mostradores y todo el rollo, y ni siquiera hay aviones y no tienen certificados, tuvieron que suspender la venta de boletos. Y es que eso sí de verdad es ser don Pendejo, honestamente, sí es ser don Pendejo. Pero bueno, en el nuevo presupuesto de egresos de la Federación, pues viene más lana todavía. Todavía viene, por supuesto, mucho más dinero para Mexicana de Aviación, para el tren Maya, para el ejército, para dos bocas, para qué quieren, hombre, qué se les antoja. Ese no es el problema. Lo bueno es que somos bien brothers, mira. En palenque, se están echando un palenque. Este es buenísima, de verdad, caricatura de Alarcón del día de hoy. Ahí está el ganso entre Nicolás Maduro y Díaz Canel, no, pues ya sí ya le tocó su palenque, más migrantes, no, pues sí, es buenísimo este cartón de verdad, de alarcón buenísimo, que pues circula hoy en, en los diferentes medios nacionales, sobre todo medios electrónicos. Pero bueno, pues dense una idea, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está la... ¿Cómo dicen? La neta del planeta. En fin, la neta del planeta. Esta es la realidad. Aquí no hay de que es que yo creo, es que a mí me parece. No, pues lo estás viendo, lo estás viendo. O sea, en fin. Eh, en lo que refiere a la elección en Argentina, pues por supuesto que siguen saliendo mil imágenes, videos que evidencia clara y contundente del inmenso fraude electoral en Argentina, y aún así no pudieron, no pudieron con Javier Milei, este, y bueno, pues mientras en nuestro país, claro, pues se siguen publicando las fotos, las imágenes de López con Petro, de López con Maduro, de López con Díaz Canel, de López, con todos estos imbéciles verdaderamente de, de izquierda, que no hacen más, que más, más que imbéciles, perdón, Criminales este, que no hacen más que tener a sus pueblos hechos una verdadera desgracia. Ese es, esa es la realidad del México de hoy. Esa es la triste manera en la que estamos cerrando esta prácticamente la última semana del mes de octubre. Eh, se da a conocer, por su por cierto, hace unas horas eh, para todos los queers. Wokes y todos estos que quieren seguir defendiendo a Hamas. Bueno, eh, pues Ahmad Abu Maria eh, fue decapitado en Cisjordania, un palestino, fue decapitado un joven de 25 años, que de hecho se había refugiado en Israel, estaba esperando que le dieran un asilo en Canadá, pero bueno, pues lo agarraron los de Hamas, se lo llevaron a Cisjordania. Y lo decapitaron por ser homosexual, por supuesto, por ser homosexual. Digo, es, es cruel la imagen, pero bueno, este Ahmad Abu María eh, fue ya decapitado, un joven de 25 años, que pues estaba resguardado, estaba protegido en Israel, pero pues jamás lo agarró, se lo llevó, se lo llevaron a Cisjordania y por ser homosexual, ups. Ups, lo decapitaron a este pobre chico de 25 años. Eh, para todos los que siguen defendiendo lo indefendible, ¿no? Digo, para que nos demos una idea de para dónde vamos. Porque aquí defienden a López, algunos todavía este, perdidos defienden, por ejemplo, a Díaz Canel, otros defienden a Petro, a Xiomara Castro, en fin, ahí andan defendiendo gente a los güeyes sin saber lo que hacen. Este y después chillan este tipo de cosas, ¿no? Eso es lo más increíble del caso. No saben qué defienden, no saben qué dicen. Pero estos son los hechos, esto es lo real, esto es lo de a de veras Y a quién se atacan, bueno, pues atacan a un presidente como este. el problema sacar de problemas. No requiere tener en el país. ese manejo. No no es un... Este sí da resultados. Escucha, tenés que venir y tenés que resolver los problemas, sacar de problemas. No requiere tener el país. ese manejo. No, no es resulta un tener de experiencia de política. ¿Eh? ¿Crees bueno, tú tener la experiencia hay, política para manejarte incluso con los sindicatos? Es que lo que necesitamos tal vez es gente con menos experiencia política Porque lo que hemos tenido en el país históricamente con la gente con experiencia política, ¿qué es? Lo que hemos tenido es una deficiencia, los mismos resultados de siempre Un hombre muy inteligente, probablemente el hombre más inteligente del mundo, dijo una vez No se puede hacer lo mismo de siempre y esperar un resultado diferente Si vamos a elegir a los mismos de siempre porque tienen experiencia política Pues no esperemos cambio, esperemos lo mismo y si no peor, porque se van maleando con el tiempo. Incluso deberíamos de empezar a involucrar gente con cero experiencia política, que tenga experiencia de otro tipo, que tenga experiencia de liderazgo, que tenga experiencia empresarial, que tenga experiencia profesional, gente que de verdad quiere hacer un cambio por el país. Pero si vamos a elegir por experiencia política, entonces, bueno, no nos quejemos entonces por la realidad del país, porque nosotros mismos estamos votando por los mismos decían. Otra vez los mismos, pues vamos a votar por Morena, chingue su madre, ¿no? Dijo. O sea. Ay, dicen aquí. René Martínez, Biden tolera a Maduro, Díaz Canel y Ortega, claro, por supuesto. El peor presidente que ha tenido Estados Unidos en su historia, la peor caída del liderazgo de Estados Unidos en toda su historia, justamente ahora con Biden, que recibió un mundo porque nos guste o no nos guste, Estados Unidos es el policía del mundo, pero recibió un mundo en paz y hoy nos tiene a nada de una tercera guerra mundial. Un izquierdista zurdo, queer, woke y todo eso falso, que lo único que le preocupan son sus negocios, los de su familia y sus cuates, las verdaderas élites, con las que también López Obrador es super cuate, super brother. Y le vale madre lo que pasa con el planeta, esa es la realidad. Alguien que antes estaba en contra de esas ideologías, pero ahora está a favor. Bueno, alguien que cambia. La historia de Biden es maravillosa porque es un camaleón. O sea, él cambia de idea conforme le va en la feria. Hoy, quien hoy es presidente de los Estados Unidos, ha estado desde el día uno en que empezó a participar en política. Viniendo además de una ideología republicana, pero como no agarró puesto, se fue con los demócratas. Un hombre que ha estado involucrado en todas las guerras de Estados Unidos desde que él inició su carrera política hasta el día de hoy, independientemente de si los presidentes eran demócratas o republicanos, apoyando y apoyando y argumentando a favor de la guerra. Esa es la historia de Joe Biden. Un hombre que después del accidente, donde trágicamente pierde a su esposa, una hija, en fin sus dos hijos quedan graves en el hospital, aprovecha ese momento para llamar a la prensa y hacer campaña con sus dos hijos, uno en cada cama a los lados. Ese es Joe Biden. Y en eso entonces todavía estaba lúcido, porque obviamente ahorita pues ya lo vimos, ¿no? Pero sí, por supuesto, tolera, y no es que tolera a la izquierda, es que simplemente el pueblo, su propio país, le vale un reverendo cacahuate esa es la realidad tienen intereses mucho más obscuros intereses que bueno van mucho más allá a veces de lo que se puede ver en la prensa normal por llamarle de alguna manera no eh, pero pues este es el mundo de hoy en eso estamos hoy yo desde aquí felicidades Argentina felicidades de verdad eh, por el triunfo porque es un triunfo de Javier Milei esto es una realidad. Un segundo lugar, sí, pero un segundo lugar, cuando muchos de derecha votaron por Patricia Bullrich, y donde hay evidencias de corrupción, saqueo de urnas, cancelación de boletas y todo, en toda la Argentina. Y aún así, Javier Milei logra verdaderamente lo que nadie se imaginaba. Esto, felicidades, Argentina. Porque ahora, pues obviamente, la gente de Patricia Bullrich se tendrá que acercar a Javier Milei y tendrán que votar este próximo 19 de noviembre para que la realidad de hoy de Argentina cambie y, sobre todo, cambie en su futuro. Que definitivamente, si sacan al kirchnerismo, si acaban con Sergio Massa y toda esta propuesta que hoy los tiene sumidos. Yo diría que en la peor crisis de su historia, si logran eso, Argentina volverá a tomar el lugar que le corresponde. Un país que había sido líder, que tenía uno de los niveles de vida más altos del mundo, no nada más de nuestro continente. Y desde que se les ocurrió votar por la izquierda, no han hecho más que producir migrantes, crisis tras crisis, corrupción tras corrupción. Y si no, pregúntenle a Cristina Fernández cómo está ella plagada ya hasta de hoteles de lujo, es dueña, cuando no tenía esas propiedades. Que les aparecen a los socialistas, casualmente les aparecen, casualmente les aparecen propiedades de lujo, cuentas multimillonarias, en fin, así pasa con los socialistas. Pero bueno, mientras vamos con sus comentarios, chequense esto. para mi gente. Con una pasión. Con una pasión tan fuerte. No se les olvide regalarnos. Tenemos muy poquitos likes. Ayúdenos, ¿no? Con sus likes. Échenos una mano. Échenos una mano con sus likes. Son gratis. Los likes son gratis. Compartir es gratis. Ayúdenos. De verdad nos ayuda mucho. Es increíble que a pesar de que hemos tenido programas especiales, transmisiones especiales, los mejores invitados, cantidades muy importantes de gente viéndonos en directo en cada uno de nuestros programas, pues ahora las plataformas nos reportan que tenemos bastante menos vistas que antes. De, de verdad, o sea, en toda lógica yo lo veo, yo estoy viendo aquí el contador en vivo en cada programa y pues no, debería ser al revés, deberíamos tener un incremento en vistas. Pero de acuerdo a las plataformas, casualmente, desde el foro, el segundo foro que cubrimos, el segundo foro del Frente Cívico Nacional, donde estuvimos con Xochitl Galvez y muchos de ustedes en la Ciudad de México, a partir de ese segundo foro, casualmente las plataformas nos dicen que tenemos menos vistas. Entonces se vuelve más importante, de verdad, mucho más importante. Eh, que nos apoyen con sus likes. Claro, si te gusta lo que hago aquí, si no, pues obviamente no. Pero que nos apoyen con sus likes, que nos apoyen compartiendo, suscribiéndose a nuestra plataforma de YouTube. Cada vez tenemos más suscriptores, pero la realidad es que de acuerdo a la plataforma, también el gráfico de nuevas suscripciones ha ido en bajada. Me parece muy extraño, honestamente, pero eso es lo que me reportan las plataformas. Este, y claro. Gracias a quienes nos pueden ayudar con super chats, super stickers, con estrellitas en Facebook, en fin, que a quienes nos envían estrellitas en Facebook, ojalá y nos pudieran apoyar de otra manera, porque Facebook no nos reporta más que literal centavos de lo que ustedes aportan. La mayoría, pues yo no sé qué le pasa, pero bueno, ojalá nos pudieran apoyar de otra forma o a través de nuestras cuentas. Se vienen tiempos muy difíciles para todos. Para nosotros, para los medios, los medios no tradicionales que nos transmitimos en plataformas, se vienen tiempos muy difíciles. Al pasar, como ustedes saben, Halloween, nuestro país es tradicional y gran parte del mundo, la gente, pues ya no le preocupan las noticias, ya no le preocupa nada, bajan las vistas, bajan la interactividad y si de por sí pues cada vez estamos más golpeados por no poder tener patrocinadores gente que nos aporte en fin pues la realidad es que hoy el apoyo de todos compartiendo dando likes o quienes nos pueden apoyar económicamente gracias porque cada vez es más necesario cada vez estamos en una situación más más difícil y bueno amigos vamos con sus comentarios josé suárez max si hay mucho más personas aquí que antes claro josé por eso se me hace increíble que las plataformas me dicen que nos ven menos gente. En general, ¿eh? O sea, no te estoy hablando de una o de otra, todas. Lo cual, pues me parece absurdo. Yo opino igual que tú. Somos más, pero nos dicen que nos ven menos. Ah, en la cumbre de los fracasados tercermundistas, pues sí, René, totalmente. Julio Pulido, el rascabuela de Palacio Nacional, anda por todos lados. Pues no, solo cuando va a visitar a sus cuates. Digo porque de ahí en fuera termina la mañanera y se regresa a acostarse, se pone su pijamita y se va a dormir. Esa es la realidad. Mira, Lourdes Valencia, últimamente YouTube no me avisa de los programas en vivo. Checa si todavía tienes activado donde dice todas en las notificaciones, eh, Lourdes, por favor. Y bueno, ya sabes, todos nuestros programas de lunes a viernes, 3 de la tarde y 9 de la noche en vivo. Eh, que esta semana que viene, empezando el lunes, vamos a tener un pro, unos programas de verdad de primer nivel. Y ayúdenos a compartir, ¿no? Lo que tenemos ya publicado. Rocío de la Cruz, Daniel Díaz, Daniel Martínez Prudencio, no ha saludado. Daniel Martínez Prudencio, andas por aquí, amigo. Igual y quedó cansado de la marcha, jefa. Y Bet García, más que extraño, sospechoso. Sí, yo lo he venido diciendo que no salen los likes que damos. ¿Ves? ¿Ves? Sí, Bet, es que algo, algo está... Algo extraño sucede. La verdad es que algo extraño sucede. Silvia, Antonio, a entrar, doy mi like. Gracias, Silvia. Y si nos ayudas a compartir, a invitar gente que se suscriba al canal, te lo agradezco. Y la verdad es que no es nada más con nosotros, ¿eh? Lo veo en otras plataformas, eh, lo veo en otros canales, no voy a mencionar nombres, pero todos en general hemos tenido una caída en vistas supuestamente, lo pongo entre comillas. Porque los diferentes medios, al contrario, estamos teniendo un poco más de audiencia que la que teníamos tradicionalmente. Pero las plataformas nos reportan una caída y esto, pues, sí es preocupante. Leonard Anaya dice: no es extraño, si hay agendas de derecha escondidas, van a espantar a la gente mentalmente sana. Eh, no entendí, pero bueno. Likes, compartir y suscribirse, gracias, Nora. Sí, la verdad es que nos ayudan mucho. Eh, Charlie, pues sí, viento negro, si no te gusta lo que hacemos aquí, pues hay un chingo de canales. Son millones de minutos de video que se suben cada segundo a YouTube en todo el mundo. María L. Gorreta, para mí es extraño también, estoy suscrita, siempre pongo like y casi siempre aquí estoy escuchándolos. Muchas gracias, María, gracias de verdad. Pero bueno, yo les comento lo que está pasando, les puedo mostrar gráficos si quieren, ¿eh? La cumbre vecindad fraterna que apesta, sí, pero, pero a kilómetros. Jesús Galindo, hola mi mar, buenas noches, te deseo lo mejor. Todos tenemos problemas personales, pero creo que la base de nuestros problemas es la vida social que vivimos día a día y espero que la gente despierte. Pues sí, es que la sociedad y estos políticos nos arrastran a todos, Jesús. Esa es la realidad y si seguimos siendo una sociedad apática, una sociedad que no participa, pues estamos condenados a perder nuestro país. Paola Gunter, insisto, ahora nosotros hagamos en el 2024 en México lo mejor que nos corresponde, carajo, para que AMLO realmente lo mandemos al carajo, no a su rancho porque es premiarlo, mandémoslo al carajo. De acuerdo, Paola, y sí, no está tan difícil, no está tan difícil. Josefina Treviño, Marc, pregunta, ¿es mejor depositar directamente a tu cuenta? Sí, por supuesto, Josefina. Claro que sí, por una razón. Obviamente cada aportación que ustedes hacen a través de las plataformas. Ya sea la F o la Y, este, pues obviamente las plataformas cobran una comisión. Este, entonces lo que nos llega es mucho menos de lo que ustedes depositan. Pero si es directo a la cuenta, pues obviamente eso no sucede, Josefina. Gracias, Ram. Igual un saludo, gracias, Magnolia Espíndola, gracias, Daniel Martínez Prudencio. Aquí anda, míralo, aquí está, aquí está, aquí estás, Daniel, aquí estás. Música, esto me huele al cacas. Pues puede ser, amigo, puede ser, puede ser. Agus Cataño también anda por acá. Esos están como la encuesta que hace la Titina. Pues sí, sí, literal, literal, no coincide nada con nada, ¿no? Pero bueno, eh, vamos a meter en masa denuncias a las mañaneras y canales Chairos en YouTube para difundir información falsa, acoso, etcétera. Pues sí, mira, guiones creo que es, ¿no? O tres guiones. Este. Lo que pasa es que con nosotros sí los hacen todas las granjas de bots, ¿no? Del sistema. Todo lo que se conoce como la red AMLO. Claro que a cada rato nos están denunciando. En fin, yo ya les había comentado que prácticamente todos los programas que publicamos ahora, las transmisiones en vivo, una vez que terminan, por ejemplo, en YouTube me salen con monetización limitada. Y esto dicen que por el contenido. Pero pues no es real, porque nuestro contenido no infringe ninguna de las normas de ninguna plataforma entonces tengo que enviar una aclaración pero esa aclaración se tarda de 7 a 14 días, entonces tres guiones te doy un ejemplo, suponte que ahorita termino yo este programa y me ponen monetización limitada, ¿qué quiere decir? que o no va a haber comerciales o hay mucho menos y si los hay pues nos pagan todavía una cantidad mucho menor, yo mando una aclaración y se aclara si bien me va dentro de 10 días promedio, ¿ok?, pero dentro de 10 días este programa ya no lo ve nadie, porque como hablamos de lo que sucede todos los días, este programa para el martes ya está muy viejo. ¿Me explico? Entonces ya nadie lo ve. Entonces, pues ya se arregló, pues qué bueno, pero ya en el momento que ya nadie lo vio y mientras estuvo al aire, pues los ingresos se fueron considerablemente abajo. Es algo que nos está sucediendo durante los últimos aproximadamente 10 días a la fecha. Entonces, pues sí. Jefes que ya no quieren dar lo que le corresponde a los programas. No creo, mi querida Chio, mi querida Jefasa, no creo que sea por ahí. Honestamente, no creo que sea por ahí. Es muy buen negocio para cualquier plataforma tener tantos canales al aire. De eso viven y son, bueno, o sea, son billones de dólares los que ganan literalmente. No creo que vaya por ahí. Yo creo que más bien puede ser que muchas granjas de bots estén haciendo chamba. O que en esta plataforma, bueno, en la que estás conectada, tú sí, mi querida jefa, ahí sí, al parecer meten muchísimo dinero para, para no difundirnos. Este, en la otra, no, en nuestra plataforma insignia en YouTube, al parecer no, o probablemente lo estén empezando a hacer. Pero yo no creo que sea cuestión directa de las plataformas, sino más bien el trabajo que hacen estas granjas de bots, ¿no? Que a cada rato ves vienen aquí, golpean, amenazan. En fin, ese es el punto, ¿no? O ponen no me gusta, no me gusta, no me gusta, no me gusta y así. En fin, o denuncian, no de a saber. Rocío Martínez Quibel, Mark, tu canal es el único que me he suscrito para mi aportación mensual, Rocío Martina, gracias de verdad, mil, mil, mil gracias, mil gracias de verdad se los agradezco de corazón porque pues todos estamos pasando por momentos difíciles, ¿no? Y en serio, créanme que valoro tremendamente cada aportación de ustedes, cada vez que nos apoyan. Mil gracias, porque pues es la única manera en la que puedo seguir adelante, honestamente. Gracias de verdad. Lucero Montiel, mi querida Lucero, nuestra Iron Man mexicana, qué milagro, hace mucho que no te veíamos por aquí. Me han encantado tus programas, Mark, me encantó la máquina de escribir, sabes que me fascinan. Sí, hombre, sí, 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 me llevaron a conocer un mercado de antigüedades que estuvo padrísimo este, pues la bronca es que nunca alcanza la lana para traerse todo lo que uno quiere, ¿no? Pero sí, son, bueno, a mí las antigüedades y esas cosas me, me encantan, mi querida Lucero, ya sabes, aquí estamos. Las redes, sin duda, son perecederas, pues sí, Paola, sí, claro. Carlos Esparza, hola Marc. Durante la marcha, alguien comentaba que en Palacio Nacional hay mucho dinero en efectivo. No lo dudo, amigo, no lo dudo, mi querido Carlos, no lo dudo. Este Lucero Montiel, si hacemos catafixia, ¿qué quieres cambiar, mi querida Lucero? <laughs> ah, ¿qué, ¿qué quieres cambiar? A ver, qué tipo de catafixia. Ah, mi querida Jefasa que comparte nuestra cuenta de BBVA, muchas, muchas gracias, Chío. Gracias de verdad. Este, justo, mira. Justo Ivet García, cuál es la cuenta. Mil gracias, Ivette, gracias de verdad. Aquí está, mira, pasa aquí abajo en el banner y la acaba de poner Chío en, los, en uno de los mensajes. Muchísimas gracias de verdad. Mira, miren lo que dice aquí Cristel. Me pasa nada más con tu canal, no me avisa, notificaciones se desconecta. Es por el intelectual, ya sabemos quién, no te preocupes, te apoyaremos. Gracias, Cristel. Miren. No lo digo por otra cosa, sino simplemente por números. Me parece que hoy hablando claro está por lo menos dentro de los cinco canales, los cinco medios más importantes del país. Obviamente no estoy hablando de periódicos ni cosas por el estilo, pero de los medios verdaderamente opositores a este gobierno, creo que estamos definitivamente entre los cinco hoy con más impacto en México. Eh, y esto, pues digo, lo digo por los números, ¿no? Así de sencillo. Y claro que nos hemos vuelto un medio muy incómodo. Nos hemos vuelto un medio muy incómodo, hablando claro, se ha convertido en una piedra en el zapato para este régimen. Y pues sí, entre desafortunadamente más creces, pues más te golpean. Entonces, no dudo, este, no dudo que algo como lo que le pasa a Cristel, pues esté sucediéndole a más personas y esté pasando. También con otros canales. Marco, ojalá que mañana lunes sea el, el capítulo 2 con Irving Gatel para que lo pueda ver en vivo. Claro, Paola, de hecho está confirmado. Mañana 3 de la tarde, hora de la Ciudad de México, tenemos a Irving Gatel en vivo nuevamente aquí con nosotros. Que yo les pido, de verdad, ayúdenos a compartir el programa número uno, Ese programa se debió haber hecho viral, porque de verdad la información que tiene ahí es es valiosísima valiosísima y tiene muy poquitas vistas yo creo que voy a tener que aprender a poner imágenes no este en los videos pues más amarillistas digo para que la gente los vea porque el programa que tuvimos con Irving Gatel fue maravilloso el lunes Paola está confirmado tres de la tarde en vivo vamos a tener aquí a mi querido Irving Gatel con la segunda parte y va a estar también Rafaelías acompañándonos este, así que no se lo pierdan, pero ayúdenos a compartir. Yo de hecho hasta, hasta estaba pensando cambiarle la imagen ¿no? al programa 1, porque digo, no es posible que tenga tan poquitas vistas. La verdad que es, es increíble. Hugo Flores, Marx, si llegara a ganar Sochil te apoyará para seguir con tu canal. Mi querido Hugo, te soy honesto, no lo estoy buscando y creo que hablando claro, jamás buscaría recibir ningún tipo de, de apoyo económico por parte de ningún gobierno, ni federal, ni local, ni regional, ni... Y te voy a decir por qué, Hugo, porque la realidad es que pierdes credibilidad. Imagínate que aquí nos apoyara el PAN o el PRI o, o algún gobierno o el Frente Amplio, yo qué sé. Perderíamos credibilidad porque me dirían, oye, pues si te pagas una lana, si te pagan una lana ya no los vas a criticar. Entonces, yo no espero, honestamente, yo no espero tener ningún tipo de beneficio económico ni de ninguna especie una vez que ganemos la presidencia. Claro que hablando claro va a seguir al aire, por supuesto, porque aquí la labor no se trata de ir en contra de unos y a 100% a favor de otros, porque entonces me volvería un fanático y estoy totalmente en contra del fanatismo. Entonces, creo que la labor de hablando claro debe seguir igual, Hugo, y tendremos que seguir señalando lo bueno y lo malo sea quien sea quien esté en el gobierno. ¿Qué sí tendremos? Yo creo que tendremos la ventaja de que por lo menos ya no nos peguen, ¿me explico? Porque un gobierno democrático pues no tiene por qué atacar a un canal crítico. Entonces yo creo que esa sí sería una ventaja teniendo ya el, el gobierno de, del Frente Amplio, el gobierno opositor ya en funciones, pues dejarían de atacarnos, probablemente podríamos conseguir patrocinadores, ¿no? Tener, ya sabes, como hacen muchos, este, ay presencia de producto y no sé qué y eso pues nos ayuda. Pero pero más allá no. O sea, probablemente podamos ir a cubrir eventos y eso nos dé más vistas, pero fuera de eso la verdad es que fuera de eso yo no estoy esperando como hacen todos los verdaderos chayoteros, ¿no? Como los molécula y todos esos que ahí sí reciben millones literalmente del gobierno. Yo no puedo, amigo, me gusta verme de frente al espejo. Y entonces, ni de unos ni de otros, honestamente, no. Eh, he sido empresario toda mi vida, sé lo que es empezar un negocio desde cero y crecerlo. Hablando claro, no está destinado, no estaba destinado a ser un negocio, pero con un gobierno opositor, pues sí, puede convertirse en un medio de comunicación importante y, por supuesto, podría yo empezarlo a ver como negocio, me explico, para que genere ingreso para que no tengamos que estar pidiendo apoyo y superchats y cosas así, sino que se mantenga por sí mismo, que se vuelva autosuficiente y que pueda crecer con lo que originalmente tenía yo de proyecto para Hablando Claro, que era convertirlo en una plataforma con emisiones todo el día de lunes a domingo. Ese es el proyecto original de Hablando Claro. De hecho, el canal no se iba a llamar Hablando Claro. Este, tenemos por ahí ya, incluso desde hace más de dos años, tres años, los logotipos listos que dice HC Media abajo HC Media este para que ahí pues podamos tener no nada más este canal como ustedes saben a mí me encantan los temas que tienen que ver con cuestiones por ejemplo de astrofísica de física cuántica eh, de cosas por el estilo divulgación científica para englobarlo ahí entonces me encantaría que dentro de la plataforma de hablando claro tuviéramos también un canal de divulgación científica otro que esté enfocado a nuestros niños, a que nuestros niños recuperen su autoestima, su identidad, su capacidad de soñar, sus ganas por aprender, tratar de ayudarlos a que dijeran la información de manera más fácil. Y pues todos esos son proyectos que ahí tenemos, que están listos para lanzar al aire, pero bueno, pues ahorita no es posible, primero por lo absorbente que es y pues obviamente también por cuestión económica, pero... Ese es, ese es el objetivo y ese es el plan de crecimiento de Hablando Claro. Me piden que vea un mensaje de Rafa Elías, a ver si lo encuentro. Mi querido Rafa, ¿cómo estás? A ver, Rafa Elías. Rafa, no te veo, ¿dónde te quedaste? Y mi comentario del Chairo saboteador, apa, a ver, no sé entonces es otro. Regres más para atrás, Rafa Elías, ¿dónde estás? Rafa Elías a ah, Chihuahua, pues es que ya regresé muchísimo y no veo otro comentario tuyo, mi querido Rafa. ¿Me lo podrías repetir? Me lo podría pasar a repetir. Sabes que soy un poco lento, <laughs> Rogelio Martínez, Mark, saludos desde Toluca. Saludos, Rogelio, hasta Toluca. De favor, tú que eres nuestra voz, insisten que los partidos políticos despierten y aprovechen todas las pifias de la 4T y muerdan sin soltar a quienes las cometen. Sí, Rogelio, mira, hay una cuestión y es que todavía no se abren este no se abren las campañas políticas, pero lo hemos estado haciendo, de hecho, por eso hemos tenido aquí a los invitados que tenemos, Rogelio. Acuérdate que acaba de estar con nosotros justamente en este punto, acaba de estar Guadalupe Costa Naranjo. Aquí estuvo apenas con nosotros el viernes, ahí está el programa, un programa interesantísimo. Entonces, esa es ahorita la manera. Además, si tú ves Cámara de Diputados y Senadores, los senadores y diputados del bloque de contención, del bloque opositor, cada vez están hablando más claro y dejando las cosas más, más claras y más evidentes. Pero hay que tomar en cuenta que ahorita tenemos a todo el Estado encima. Tenemos, tenemos que luchar contra todo el Estado y muchos fanáticos. Y Sochitl tiene que estar muy cuidadosa. Ya le han bajado varias publicaciones en redes sociales porque violan la ley electoral cuando Claudia puede rentar teatros en Los Ángeles, ¿no? Este. Entonces nos tenemos que ir paso a pasito. Acuérdate que ya falta mucho menos tiempo para que. Este, que bueno, me dicen otra vez del mensaje de Rafa Elías, pues no lo encuentro. Y falta menos tiempo para que se abran las campañas y ahí ya vas a ver esto mucho más fuerte. Sí te puedo decir que la oposición está unida, sí te puedo decir que Sochi te trae todo el apoyo. Lo que necesitamos ahorita es que realmente terminen de desarrollar una verdadera estrategia de comunicación, Ese es todo el rollo, un marketing político. Eso es lo que nos está haciendo falta ahorita. No encuentro. De verdad, mi querido Rafa, si me lo puedes volver a poner, te lo voy a agradecer, porque no encuentro el mensaje que me dicen. Por favor, mi querido Rafa, o sea, no es mala onda, pero estoy regrese y regrese comentarios y me aparecen muchos viejos. Es que lo puse hace un ratote, pues vuélvelo a poner, mi querido Rafa, no seas gacho, tú sabes cómo es este rollo, es dificilísimo. Dificilísimo encontrar un mensaje y si lo pusiste ya hace tiempo, amigo, pues no lo voy a encontrar, no seas gacho, please. Creo que está más práctico que lo vuelvas a, a textear o lo copies y lo envíes. Este, a que de aquí a que lo encuentre, porque lo estoy busque y, busque y no lo encuentro. Medical and Surgical Sports Center. Rafa Elías, querido Mark, por ahí salió hace rato el mensaje de un Chairo recomendando que te criticaran en plataformas para tirarte el programa. ¿Qué podemos hacer si meten bots a hacer eso? Difícil, lo que pueden hacer ustedes, y por eso yo les pido, son comentarios a favor, suscribirse, poner likes, y si ven algo así, pues bloquearlo o denunciar el comentario. Ustedes, como usuarios, pueden denunciar esos comentarios por acoso, y entonces la plataforma ya no los toma en cuenta. Eh, esa es una forma en la que nos pueden apoyar. Mario Gómez, gracias, José Suárez, solo que es un apellido muy común. Ok, perdón, Pati Anaya eres el mejor. Ay, mi querida Pati, gracias, qué linda, gracias, gracias, de verdad. Muchas, muchas gracias. Eh... Acuérdense que tengo este TDAH. No me es fácil estar viendo tanto mensaje. <laughs> ya, ahora sí, ya vi el comentario de Rafa, ya me hizo favor, Medical Surgical, de ponerlo. Pati W, muchísimas gracias por el super sticker, gracias de corazón. De verdad, muchas, muchas gracias. Entonces, esa es la forma en la que nos ayuda, ¿no? Poniendo likes, comentando, compartiendo. Hay algunos comentarios que a propósito no pongo al aire, no por mala onda, sino bueno, pues porque son temas que sí nos pueden censurar. Espero este Martín Luis Valdés me entiendas que no lo pongo al aire, pero ya lo vi. Blanca Hernández, hola Marc, excelente programa, estuve apoyando en la marcha de hoy en la CDMX y estuvo muy emocionante. Felicidades, Blanca. Gracias por el apoyo, de verdad. Qué bueno que fuiste, qué bueno. Yo quise ir, amigos, pero la verdad fue, fue imposible. Y creo que hicimos mejor labor haciendo la transmisión aquí, ¿no? Paola Gunter, sin duda que eres un tipaz. No, hombre, gracias. Ah, gracias. Que nada te desanime. Tú siempre adelante contra todo, amigo. Claro que sí, mi querida Paola. No, nada me desanima. Honestamente, no. De repente, pues sí, de repente entra el cansancio, ¿no? Como ves ahora tenemos este ya no sé cuántos días transmitiendo sin descansar, sin parar. Este, pero no, no me desanimo, esto creo que cuando es por convicción y aparte te gusta, mi querida Paola, yo creo que tú me has de entender, puede uno de repente cansarse. Pero pero lo sigues haciendo porque te gusta, entonces yo digo que no trabajo, hago lo que me encanta, entonces no, hombre, no, no hay ningún desánimo. Sé que además estamos del lado correcto de la historia y eso me da, me da mucha tranquilidad de seguir haciendo lo que estamos haciendo. Marc, me da mucho gusto escuchar tu postura. Igual Ricardo Alemán por dignidad no quiso trabajar para Delfina. Así es, Saúl, es correcto. Y sí, no, yo no, no. Eso no lo van a ver aquí. Eso no lo van a ver aquí. Y, y mira, podría ser lícito, ¿no? Cristian eh, Caloca, gracias. Podría ser lícito, si estás haciendo una chamba y te contratan, bueno, pues órale. Pero cuando eres un canal de opinión, yo creo que es muy difícil. Si esto fuera un noticiero y lo único que voy a hacer es pasar noticias, ah, pues, eh, aguanta, ¿no? Pero un canal de opinión, híjole, aunque yo supiera que sigo haciendo lo mismo, ustedes no lo van a recibir igual. Entonces, pues no, 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 coincido con Ricardo Alemán ahí. ¿eh? Josefina Treviño, ya deposité para suscribirme. Gracias, gracias, Josefina. Mil, mil gracias. Gracias por lo que opinas de los programas, te agradezco mucho. Y van a ir mejorando, por supuesto. Esto también es, es algo que yo tengo que ir aprendiendo día con día, ¿no? Hacerlo mejor, darles una mejor calidad, mayor información y mayor diversidad también. Manuel Vázquez dice: Mark Zuckerberg de Facebook estaría bien hablando sobre la inteligencia artificial con sochi Pues sí, pues sí. Sí, la realidad es que sí. Yo creo que esos temas ocho los maneja, pero al dedillo, ¿no? El cansancio anima y te lo digo por experiencia, sin duda, amigo. Claro, claro. Lo sé, y lo comprendo. Sí, 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 Paola, totalmente, totalmente. Carlos López Mar, yo nunca tuve oportunidad de ir a la escuela, pero estoy aprendiendo contigo, mi maestro. Qué honor. Uf, Carlos, qué honor. De verdad, qué honor, amigo. Fíjate que soy de la idea de que no forzosamente se requiere la educación formal. Hoy tenemos la posibilidad de aprender de tantas maneras que en serio, en serio, que no aprendes porque no quiere ¿no? Así como en las redes encuentras un programa como este o puedes encontrar también a los aplaudidores del régimen o mil cosas, o programas insulsos y cosas que no dejan nada, eh, TikToks nada más para estar ejercitando el pulgar viendo cómo se cayó alguien o cómo hicieron una broma o, o burradas de esas. La realidad es que hay una cantidad de canales. Que de verdad vale la pena, con material de excelente calidad para aprender del tema que me digas. Digo, yo, yo normalmente eso hago cuando me voy a descansar, cuando terminamos ya después del programa, que hay que hacer programaciones y checar redes y hacer varias cosas todavía, después de cada transmisión, pues, se lleva uno un rato plan, eh, chambeando. Eh, ya cuando me voy a descansar, lo que hago es poner algo así. Busco algún buen documental, busco alguna buena cápsula informativa, algo por el estilo. Este, y la verdad es que eso, aparte, para mí, por lo menos es hasta relajante, ¿no? Y está uno aprendiendo algo nuevo. Eh, hay muchísimo de dónde aprender. Yo no creo que sea obligatoria eh, para algunas disciplinas, sí, bueno, Paola, por ejemplo, como piloto, pues a fuerza, un médico, algo por el estilo, claro, pero hay otras cosas que no forzosamente requieren de la educación tradicional o formal, ¿no? Hoy tenemos opción de educarnos por todos lados. Y eso me parece además maravilloso, maravilloso. La cultura sí se ha democratizado totalmente, el conocimiento se ha democratizado y eso es genial. Eso es genial. Santiago Dromer, Mark, Chaleñero, ponte trucha capirucha. Oye, la próxima vez que hagas un en vivo de alguna marcha o evento de Sochi, hazlo por TikTok. Ahí es mucho menos la censura y no te la tumban tan fácilmente como aquí. Sí y no, mira, te voy a explicar, Santiago. TikTok requiere, para transmitir en vivo, tiene su propia plataforma. No puede ser como aquí, que yo tengo un software donde puedo transmitir en vivo a Facebook, YouTube, Twitch, Twitter, en fin, ¿no? Eh, TikTok no lo permite, tiene que ser forzosamente su misma, su propia plataforma. Entonces, debería tener yo aquí dos computadoras eh, trabajando en simultáneo para poder hacerlo, porque es tan pesado además el software para computadora de TikTok, no cuando transmites con un celular, eso es diferente. Es tan pesado el software que requiere de demasiada memoria y demasiada capacidad de procesamiento, en fin, ya lo hemos intentado hacer aquí con un solo equipo de cómputo y la verdad es que no es factible. Por otro lado, TikTok es, es una plataforma muy particular. Te da a conocer, pero no genera lealtades, no genera audiencia, no genera nada, tampoco, tampoco genera ingresos. Entonces, la verdad es que para mí TikTok es, es simplemente tener presencia, por eso publicamos cápsulas, pero de vez en cuando hacemos un en vivo, igual que aquí. O sea, la verdad lo que hago es que pongo un celular. Simplemente para cumplir con las normas de TikTok y que tengamos cada determinado tiempo algún en vivo, pero no es una plataforma que tenga la interacción, además que tienes, por ejemplo, aquí en YouTube, yo por eso les recomiendo mil veces la plataforma de YouTube. Tampoco tiene tanta censura YouTube, la realidad es que nos permite trabajar muy bien. Este, y además se pueden generar comunidades, hacer encuestas, difundir material impreso, eh son muchísimas las ventajas en una plataforma como YouTube incluso contra Facebook no que nos perdemos entre tanta publicación que no tiene sentido entonces por eso para mí la verdad la plataforma base definitivamente es YouTube sin lugar a dudas y es donde yo les pido que nos apoyen no se si vengan a YouTube suscríbanse es gratis es gratuito denos un like este y aquí además tenemos más peso más seriedad que eso es también en un programa de este estilo, se requiere tener esa seriedad, esa credibilidad, y no lo que es TikTok, que es, perdón que lo diga, pero es un verdadero desmadre, ¿no? Mm. Manuel Vázquez, je. pon OnlyFans, pues sí, fíjate que quien me lo dijo fue mi hija, pa, oye, OnlyFans, yo de broma le dije, oye, pues no me voy a encuerar en pantalla, ¿no? Y tenemos, tenemos un canal de OnlyFans abierto. Pero cuando el canal de OnlyFans no lo tienes monetizado, Manuel, entonces sí hay censura porque lo puede ver cualquiera. Una vez que lo monetizas, pones restricciones de edad y entonces ahí sí podemos hablar de lo que sea. He hecho el intento de registrar simplemente mi documento de identidad en OnlyFans cerca de 40 veces, no te exagero. Y lo rechaza, y lo rechaza, y lo rechaza, no nos permite, simplemente no nos ha permitido. El canal ya está abierto, existe un canal de OnlyFans, obviamente no tiene material, pero hay un canal de OnlyFans de Hablando Claro Marx Taruselsky, ahí está, desde hace cuatro meses, pero no logramos pasar esa parte. Una vez que la pasemos, les vamos a avisar, obviamente tendrá una cuota de inscripción mínima, pero podremos hablar de pandemias y cosas por el estilo, ¿no? Me comentan Telegram, pues sí Manuel, Telegram tenemos un canal de Telegram este que está totalmente desatendido honestamente. Es que la verdad ya no me es posible ta abarcar tanto. He estado recibiendo comentarios de gente que me manda WhatsApp, por ejemplo, como ponemos aquí el número de hablando claro aquí en pantalla. Mucha gente me manda WhatsApp directo en este teléfono. Este y luego se molestan cuando alcanzo a ver algún, algún este, mensaje, oye, ya te mandé tres y no me pelas, híjole, yo de verdad les ofrezco una disculpa, pero no tienen una idea, de verdad no tienen una idea la cantidad de mensajes que llegan, porque esta línea telefónica pues no estaba, la idea no era que se convirtiera en un, eh, un medio para recibir. 1200 1300 mensajes no <laughs> sino que era para las transmisiones en vivo eh, por eso tenemos los grupos de hablando claro en whatsapp porque pues ahí sí se puede no y muchos otros grupos que se han sumado digamos a la red de hablando claro este porque honestamente personalmente ustedes imagínense cuando tienen muchos mensajes de familiares o amigos o algo por el estilo imagínense un día cuando es su cumpleaños Cómo le hacen para ver cuántos mensajes y luego te los mandan. ¿Les ha pasado? Cuando es su cumpleaños en Facebook y por WhatsApp y por no sé cuántas formas les mandan mensajes y aparte llamadas y todo. Imagínense lo que pasa aquí. Y la realidad es que aquí pues no tengo no hay una secretaria, no hay un asistente, no hay... Entonces, me llevo todo el día produciendo, haciendo los programas, haciendo cortes, poniendo, subiendo cápsulas, bajando información y de todas maneras luego tengo literal Milifracción fracción de mensajes que pues evidentemente no me es posible atender, luego ni siquiera los veo. O sea, no los alcanzo a ver porque se quedan hasta, hasta 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 abajo. Entonces yo les pido comprensión en eso, pero bueno, ¿qué les digo así está el rollo? Viento Negro dice, si alguien se molestó por mi comentario, ofrezco comentario, pido una disculpa, no fue mi intención ofender. Yo no lo vi, mi querido viento negro, yo no lo vi, honestamente no me entero de, de qué sucede con eso. Este. VR Pro 1104 Max, mi abuelita no se lo pierde. Híjole, oye, pues un saludo a tu abuelita, qué maravilla, un saludo, qué padre foto tienes. No, bueno, ese Ferrari es una maravilla. Soy fan de la Fórmula 1, BR Pro. Este, que estoy ¡ah! así con la estrategia hoy de Charles Leclerc. De verdad, qué error tan grave. Y luego para que lo acaben descalificando. Pero bueno, un saludo, un saludo con mucho cariño a tu abuelita. Mil, mil, mil gracias, de verdad. Mil gracias. Eh, tenemos por aquí, creo. Yo de verdad les pido comprensión a todos los que me mandan mensajes directos al WhatsApp de hablando claro al número que pongo aquí porque es, es imposible, o sea, no los puedo atender todos, de verdad no, no, no tengo manera, no hay forma. Entonces, no es que no conteste por grosero, es que no contesto porque luego no, no puedo verlos y francamente pues también de repente necesita uno un ratito para distraerse un poco, ¿no? Miren ahorita. Ahorita tiene, no es cuento, miren. Bueno, no, eh, dan charolazo. Pero hay 234 mensajes, o sea, grupos de mensajes. En uno, aquí hay. Uf, no, todavía se está actualizando. Lo tenía apagado. No, hombre, son muchísimo más. No, qué locura, se está actualizando como loco. Miren cómo se está actualizando, ¿ven cómo pasan? Aquí en este tenemos 63, 90 mensajes. No, ya subió 68, no, 70. Uf, se sigue actualizando. Es una locura, son literalmente miles de mensajes en serio. Sí, Angélica, yo creo que eso es lo que falta. Yo creo. ¿Es que tienes que mostrar glúteo en ¿no, OnlyFans? Pues sí, sí, yo no, no, no lo dudo, Angélica, pero imagínate, si hago una foto así, menos me van a aceptar, van a decir, sácate, pues si esto es no es para andar, presumiendo miserias, ¿no? Miren, la misma jefaza, chido, un mm, jefe, pues a mí a veces no me contestas. En una ocasión que todavía usaba yo este número como número personal, honestamente ya no. Este, tuve que abrir otro, ¿no? Un segundo, un segundo aparato, este, un mensaje de mi hija, me tardé 15 días en verlo. Hasta que me habló y me dijo: Te mandé un mensaje hace 15 días, ¿qué pasó? Ups, no, pues ya lo busqué y lo encontré. De mi propia hija, imagínense. Imagínense nomás. No, bueno, esto se sigue actualizando, es increíble. Vean, vean, vean cómo pasan, ¿ven cómo pasan? Se están actualizando, ¿si ¿Sí alcanzan a ver? Se sigue actualizando, imagínense la locura. Miren, miren eso, miren nomás. ¿Hace cuánto ya que les dije que lo aprendiz Se sigue actualizando, ya vieron, miren nomás, ya vieron, entonces, y siguen llegando, ¿ven? Entonces, honestamente no me es posible. Pero los cigarros, no, pues bueno, ay, Manuel, pues es como si se me olvidara comer, hermano. Pues no, el agüita tampoco. Este, pues sí, no. Paola Gunter, Mark, yo realmente tengo que agradecer por la suerte que tengo que leas muchos de mis mensajes. Gracias, Paola. No te voy a decir qué pasa. Hay muchos mensajes que este, a veces mandan solo un sticker o cosas por el estilo, o ponen. Cómo se llaman emojis y cosas así que aquí el software no me los pone entonces solo veo símbolos esos mensajes evidentemente no los pongo cuando ya el programa está más avanzado y alcanzo a ver mensajes de comentarios aportaciones o algo de lo que estamos haciendo preguntas en fin son los que trato de poner en pantalla me explico entonces normalmente Paula tú siempre estás comentando aportando tipo Rocío de la Cruz y mucha gente más que este son los que trato de poner Conforme los voy viendo, porque también esa es otra, créanme que me distraigo muy fácil. Me ha pasado cuando tenemos un invitado, está el invitado platicando y se los comento aquí en privado. este Y si volteo a ver tantito los mensajes y regreso, ya no sé qué dijo. Si ubican el TDAH, el trastorno de déficit de atención con hiperactividad, creo que eso me pasa a mí. Digo, ahí tengo un video que hice específicamente de eso, hablando de mí. Ahí está publicado. Este Entonces pues ya se imaginarán, luego también no me es tan fácil. Charlie pide una cortinilla, vamos Charlie, órale, pero ahora nos toca esta. Miren, ya por fin terminó. Quiero que se den una idea. Tiene ahorita, y eso porque como le piqué a varios, pues ya sé, ya no los marca como nuevos. Pero mensajes nuevos nada más de ahorita que lo prendí. De 191 grupos o números de WhatsApp diferentes, 191. Miren, en este grupo hay 118. Aquí 2, aquí 253, 87, 1, 73, 12, 47, 27, 8, 25, y así me puedo seguir. Entonces, pues la realidad es que es, es imposible. Luego, yo les agradezco muchísimo porque hay mucha gente que me hace el favor de mandarme información. Pero la realidad es que la información que me envían, pues la bajaron de alguna red social o algo así. Me mandan, por ejemplo, muchísimos enlaces de Facebook, enlaces de YouTube, enlaces así, o capturas de pantalla, de mucha información que o ya dimos. O no lo digo en mal plan, pero es información que ya se conoce de mucho tiempo. Entonces, yo les agradezco infinitamente, pero la verdad, no me la manden porque es, tengo que estar aparte vaciando el teléfono a cada rato. Entonces, gracias, pero de verdad, si no es algo que sea de verdad una exclusiva, pues si ya está en las redes sociales es porque honestamente ya todos la conocemos, me explico. De repente me mandan alguna publicación de hace una semana o a veces de años. Entonces, pues muchas gracias, pero obviamente pues ya lo vimos, ahora sí que esa es mi chamba de todo el día. Pero bueno, oigan, pues yo creo que ya va siendo hora de que nos despidamos. Medical Surgical, dice, chequen, prácticamente hablando claro, fue el único programa que transmitió en vivo la marcha de hoy en apoyo a la PGF. Por más que busqué la competencia, no hubo. Felicidades, Mark. Gracias, Medical. Muchas, muchas gracias. Y tengo que ser muy honesto y hacer un reconocimiento a Amado Avendaño, porque utilizamos gran parte de su transmisión en vivo. Él estaba transmitiendo en vivo desde la misma marcha. Y pues todo mi reconocimiento, Amado, a toda la quinientocracia. Gracias. Y tengo que reconocerlo. Lo dije durante la transmisión, eh, porque utilicé su señal, porque en efecto no había nadie transmitiendo la marcha. Así es. Creo que la pudieron ver a través del canal de Amado Avendaño y a través de Hablando Claro. Este, hasta donde yo sé, fuimos los únicos que transmitimos la marcha. Este, gracias, gracias Medical. Amelia, Paola Gunter, tengo solo un hijo ya casi cumple sus 100 horas que requiere Estados Unidos para comenzar con aerolíneas. Qué nice que seas piloto. Qué padre, Amelia, felicidades, felicidades por tu hijo que tenga una carrera muy muy prolífera. Felicidades de verdad. Araceli Alarcón es una lata el WhatsApp, yo tengo muy poca gente en esa aplicación, la veo cuando quiero, no ando con el celular en ningún lado, salgo y lo dejo en casa, pero en silencio. De hecho, a una amiga la eliminé porque todo el día enviaba mensajes y sentido, y es una lata estar eliminando. Pues ya me entenderás, Araceli, es de verdad muchísimo tiempo. O sea, yo creo que, de ver, en serio, el número de WhatsApp de hablando claro, que es el que todo mundo usa porque es el que ponemos aquí en pantalla, eh, requeriría de estar todo el día, de verdad, todo el día, 24 horas. De hecho, ese teléfono, pues obviamente terminando el programa se apaga porque yo lo dejaba prendido, porque mucha gente tenía ese número. Eh, pero de repente era cualquier hora, la que quieran, 24 horas al día, 7 días de la semana, el teléfono no dejaba de sonar. De repente recibía yo llamadas a las 3, 4 de la madrugada, no exagero. Y pues no sabes qué es, la tomas, ¿no? A esas horas y. ¡Ay, ah, oiga, es que quiero decir un comentario! Mucha gente que pensaba que estaba en vivo el programa. Entonces, pues lo que hacemos ahora es apagarlo. Termina el programa y se apaga y punto, ¿no? Porque, pues de otra manera si sí es imposible. Requiere de muchísimo, muchísimo tiempo. En fin. Pero bueno, amigos, muchas gracias. Ya es hora de dormir. Son las 10 de la noche de este dominguito. Pasen una excelente noche de domingo. Ayúdenos, ¿no? Ayúdenos a difundir el programa, ayúdenos a, pues a tratar de luchar contra el algoritmo, ¿no? Con sus likes, suscribiéndose, invitando gente, compartiendo las transmisiones. Yo creo que sí lo podemos lograr. Somos ya más de 55 mil suscriptores. La realidad es que deberíamos de tener como 150 mil, ¿no? Por el número de vistas que tenemos. Entonces, hay muchísima gente que nos ve, pero que no se ha suscrito a nuestro canal de YouTube. Si pueden, háganlo, es gratuito activen, ya saben, clic donde dice suscribirse, clic en la campanita y luego donde dice todas y eso nos ayuda mucho, mucho, mucho con el algoritmo, tener pues más gente suscrita al canal, sus opiniones sus comentarios, ayuda muchísimo, pasen una bonita noche descansen, descansen y mañana el mejor inicio de semana para todos aquí nos vemos, tenemos a Irving Gatel en vivo a las 3 de la tarde con Rafaelías en un programón que va a ser la segunda parte del programa que tuvimos el viernes que créanme yo no he visto otro programa que tenga toda la información que nos compartió Irving Gatel y si no lo han visto véanlo, si no lo han compartido compártanlo porque de verdad ese hombre es una enciclopedia. Entonces vale la pena, vale mucho la pena es un documento que vale la pena incluso guardar. Nos vemos aquí mañana. Pasen bonita noche, bendiciones para todos y gracias. Yo soy Mark Taruselsky y esto fue hablando claro. Buenas noches.